Dale atrás. Sexto B. Sexto B. Muchachos, ¿qué acaban de lograr? A ver, platíquenos aquí a la cámara. Llegamos a la bandera. La montaña que está aquí atrás. Sí, fuimos los primeritos de todos. Ok, ¿en cuánto tiempo subieron? Con mucho esfuerzo. Uh-huh. Y batallando. Agarrándonos de rama porque nos caían. Ok, así que, ¿qué grupo son ustedes? Sexto A, Escuela Distrito Federal. Escuela Marcela. Ok. Sexto A y sexto B. Muy bien, pues le ganaron aquí entonces, ¿a cuál? A los demás grupos. A todos. De la mañana. Tarde. Maestro, ¿cómo se la anda pasando? Pues ahorita muy, muy a gusto, todo está muy bien, todo tranquilo, los niños están bien controlados, se están divirtiendo mucho y nosotros pues estamos esperando el desayuno ahorita. ¿Y se lo pueden traer? Nosotros estamos pasando muy bien. Muy bien, muy a gusto, aquí reposando un ratito. Mientras los niños llegan a desayunar. Muy bien. ¿Y también se van a ir a las albercas o no? Claro, ahorita nada más que haga más calorcito. La edad ya nos cuesta más tiempo. Mira, está haciendo frío. No, ya casi no hace frío. No, me la voy.
Ya lo he hecho. A ver, muchachas, se acaban de pasear en las lanchitas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien, chidas. Perdón, no sé si se puede decir. A ver, ¿qué te gustó a ti más de las lanchitas? Pues que... que... no sé todo. ¿Y a ti? A ver. A mí no me gustó pedalear y me gustó cuando estaba manejando. Porque no pedaleaba. Y así pedaleando me cansaba mucho. Sí. Y ahorita nos vamos a ir a la alberca. ¿Dónde va la alberca? A la grande. Tomadero, chapoteadero. Ajá. ¿Es con los adultos? Ajá. Dos. ¿Está bien alto? ¿Llega dos metros? ¿Dos metros y medio? No. Tres metros. 1.48. Ajá, casi. 2 metros y medio de hondo. Bueno, good pues time. Suerte. Adiós. A ver, profe, ¿cómo está el tobogán? Está muy bien. ¿Sí? Ahí, está suave.
ya sin nervios, ya tengo experiencia del año pasado. Ah, ok. ¿El paseo era para los niños, profe? No, pero hay que disfrutarlo uno también. Vamos por otra. Bueno, bueno. ¿Qué le pareció aquí las cañadas? ¿Ya lo conocía? No. ¿No? ¿Y le gustó o no le gustó? Sí, muy padre. ¿Qué te la comida? Gracias. Corte. Pásesela a la otra. Me pareció muy divertido. Los niños estuvieron... Hay muchas áreas verdes, áreas de toboganes. Ay, no. Y luego hay muchos asadores. No, aquí encuentras de todo. ¿Y el área infantil, el chapoteadero? El chapoteadero es el que nos gustó mucho para niños más o menos de una estatura menor de 1.40, 1.45. Muy bonito, muchas atracciones. En un solo campo. Profesor, el director de la escuela también quiere expresarse. No, yo... Sí. A ver, profesor. Bien, no, pues, estamos aquí a punto de partir de este campamento que se organizó la escuela Teniente Andrés Arriola, conjuntamente con la Escuela Distrito Federal, al Parque Acuático Las Cañadas, donde vimos que es un lugar muy bonito, ¿verdad? Que los niños se divirtieron mucho porque está grandísimo, está enorme, tiene muchas instalaciones y sobre todo mucha seguridad para los niños, ya que en las albercas pues nos dimos cuenta que hay salvavidas, hay personas que están al pendiente del comportamiento de los niños. El parque está muy grande y muy bien cuidado. Espero que los niños se hayan divertido y que pues valió la pena el viaje. A ver, Ezequiel, ¿qué te pareció este viaje aquí a Las Cañadas? Bien. Bien, perro. Sí, todas las cosas, el tobogán, está muy divertido, y luego muy alto, las albercas, tienen un trampolín y te puedes reventar bien chilo. Las lanchas son suaves, puedes andar ahí todo el día. Sí, que vengan. Y si vienen, que me inviten. ¿Ya? A ver, Noé, ¿qué te pareció aquí Las Cañadas? Pues todo está muy bien. Están suaves, las lanchas fue lo que más me gustó. ¿Y las albercas? Pues también. Ay, que está bien fría el agua. Y las albercas me gustó porque estaba bien frío el agua. Y el chapoteadero, me gustaban los juegos. Y también me gustó el de el trampolín.
Y el tobogán, nomás. ¿Qué te gustó de las cañadas? Todo. Los lagos, el... ¿Cuál es el lago, Mercedes? Además hay un lago. Hay un lago. Y el tobogán, más. Las albercas. ¡Cállate! ¡Vamos, está para allá! Las ardillas, todo. Las de Chapoteadero estaban todas. A ver, ¿qué te gustó de las cañadas? Todo, especialmente los toboganes, son muy bien. Y los baños son muy limpios. Y no es. Sí, para ver las lanchas y todo eso. Está muy bonito aquí. Muy bien. ¿Y el área que iba a acampar? Mucho sacatito, ¿verdad? Sí, está muy bien aquí para recomendar. Muy bien, pues que vengan todos, ¿verdad? Sí, cuando vengan que avisen para venir. Gracias. A ver, ¿y aquí las cañadas te gustó? Sí, mucho. ¿Qué te gustó más de ese lugar? El tobogán y las lanchas. Ok, ¿y las albercas qué opinión te merecen? Muy bien. Muy bien. Les va a agradar mucho. Recomiendo que vengan muchos. Okay. Ese brazalete para que te dejen subir a los juegos. Si no, te van a cobrar. O si no, van a llamar a la policía. Ven, hombres, esta vez. Estamos de sexto A. Una fila de mujeres. Una fila de hombres de sexto B. Sexto A de aquí los hombres. ¡Ey! ¡Dímela!